Los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional por Jalisco salieron en defensa de la recién aprobada reforma laboral. Igual que a nivel nacional, los legisladores afirman que la reforma no vulnera los derechos de los trabajadores y que lo único que hicieron con la iniciativa presentada por Felipe Calderón es adecuar las leyes al México de nuestros días. Es el conjunto de muchas cosas que ya todos conocíamos, de toda la vida. Y la inconformidad en el discurso, diría yo, de algunas organizaciones de izquierda, no va con la realidad. Para ser honestos, si a mí me hubieran preguntado hace mes y medio si yo estaría de acuerdo con modificarlo, diría que no.